Frente Azul, relativo a la educación y cultura ambiental, donde se concentran las diversas actividades que organizamos para cambiar la mente y el corazón de los vecinos, a fin de sensibilizarlos sobre el cuidado del ambiente en temas como la limpieza de las playas, las emisiones vehiculares, o sea, las emisiones que hacen los carros, reciclaje, la radiación solar, el consumo de energía, el consumo de agua, el cuidado de la flora y fauna, entre otros. Y el último es el Frente Dorado. Está vinculado a la promoción de comercios, servicios y turismo sostenible, buscando que las empresas y las organizaciones que están en nuestro distrito tengan prácticas beneficiosas para el ambiente. Por ejemplo, el año pasado reconocimos a 20 restaurantes ecoeficientes que tienen un manejo responsable de sus residuos sólidos y de un residuo altamente contaminante como es el aceite vegetal usado. Este año vamos a volver a certificar a aquellos que tienen esas prácticas positivas para el ambiente y el distrito. Pero las acciones o lineamientos que seguimos desde la municipalidad no tienen el impacto necesario si no tenemos a los ciudadanos involucrados con estos temas, como ustedes que están hoy acá. Por ello, esta noche queremos compartir con ustedes información sobre cómo adoptar algunas prácticas ambientales que pueden ejecutarse desde sus casas. En la parte posterior, allá, pueden encontrar carpas temáticas vinculadas al buen uso del agua, de la energía, la tenencia de áreas verdes y el reciclaje. En la invitación al evento les solicitamos que puedan traer algo que demuestre que han realizado algunos cambios en sus domicilios vinculados a llevar una vida más ecoamigable, y les pedimos que los entreguen esas carpas. Esperemos que lo hayan hecho. Es un gusto estar esta noche con todos ustedes para compartir nuestro mensaje como oficina sobre qué es la hora del planeta. Y en realidad tenemos 5 minutos y quiero capturar su atención para que de alguna forma puedan compartir también nuestro mensaje. La Hora del Planeta es el movimiento ambiental más grande en el mundo. Hace ya casi 10 años atrás, WWF Australia tuvo esta iniciativa en la ciudad de Sydney. Desde entonces, esta campaña ambiental busca aprovechar el poder de millones de personas como ustedes alrededor del mundo para unir esfuerzos y lograr hacer un cambio al cambio climático. Como ustedes ya saben, quizás algunos niños deseen entenderlo mejor y el ejemplo es más simple. Explicar que la Tierra está un poquito delicada de salud, es decir, está un poco afiebrada. Es como a veces nosotros, los adultos, los niños, los humanos, se nos sube la temperatura cuando estamos un poco enfermos y nos da fiebre. Bueno, algo así sucede con nuestra casa, el planeta Tierra, y necesita recuperar su salud y evitar que esa fiebre aumente. Entonces, podemos y deberíamos ayudar a controlar y evitar el incremento de la temperatura de la Tierra. Nosotros desde WWF estamos muy contentos porque creemos que lo podemos lograr. Por ejemplo, en este mismo momento, en este instante, así como nosotros estamos aquí en Miraflores, en otros 14 distritos de Lima Metropolitana y en varias ciudades del país, están participando miles de ciudadanos en la Hora del Planeta. También empresas, colegios, universidades y más, de todo nuestro querido Perú. Como WWF Perú, hemos lanzado la campaña que Miraflores está en este momento contándoles, y es Cásate con el Planeta. Y ahí aprovecho estos minutos para decirles que es muy fácil y sobre todo muy moderna, porque para aquellos jóvenes que viven en este mundo digital, los invito a ingresar cuando puedan al portal casateconelplaneta.com. Es muy simple, siguen los pasos y nos permite casarnos con el planeta a través de un solo compromiso. Puede ser apagar las luces cuando no las utilicen, llevar nuestra propia bolsa de tela cuando vamos las compras, asegurarnos de cerrar bien los caños, usar menos el auto y más la bici. Y con esos compromisos vamos a poder el próximo año celebrar el primer año de habernos casado con el planeta.
reúne un tema muy importante, como es el concientizarnos sobre la necesidad de utilizar de manera eficiente la energía y combatir el calentamiento global. Para ello, esta campaña busca crear compromiso ciudadano y enfrentar de manera responsable y bajo el concepto de manera solemne el Cásate con el Planeta para este año 2015. El objetivo primordial es promover buenas prácticas ambientales, es decir, generar compromisos ciudadanos con nosotros como vecinos miraflorinos a través de acciones concretas que demuestren el compromiso del mejor uso del agua, la energía, las áreas verdes y reciclaje de residuos. Hasta la fecha, la Municipalidad de Miraflores ha venido gestionando el cuidado y la preservación del medio ambiente. Y ustedes se preguntarán cómo. Como bien lo dijo mi compañera de trabajo, la regidora Patricia, nosotros hemos logrado recaudar 429 toneladas de residuos sólidos a través del programa Basura que no es basura. De tal manera, también quiero resaltar la importancia que tiene trabajar de manera conjunta, y acá quiero hacer énfasis en las organizaciones quienes forman parte de este gran compromiso y que gracias a su aporte necesario estamos logrando fortalecer cada día más los proyectos que tenemos en nuestra municipalidad y el proyecto que hoy en día venimos realizando. Ante la Comisión Ambiental de la Municipalidad de Miraflores. Como ustedes saben, esta comisión está para seguir todas las pautas de protección a la tierra, protección al medio ambiente. Y la Municipalidad de Miraflores no quiere quedar atrás y está poniendo de su parte por mejorar el medio ambiente, por lo menos en Miraflores, o lo que se pueda, ¿no? Entonces tenemos que el compromiso de esta comisión ambiental que hacemos hoy por intermedio mío, en representación de ellos, es como representante de la Comisión Ambiental Municipal y vecina del distrito, quiero compartir el compromiso de nuestra organización de trabajar de la mano con la Municipalidad de Miraflores para lograr fortalecer el sistema local de gestión ambiental. Asimismo, buscaré los canales para fomentar y difundir información ambiental dentro y fuera del distrito a fin de fortalecer una sociedad sensibilizada, educada y participativa en materia ambiental. Si tu sonrisa vuelvan a soñar, que tu pena se recueste con mi piel. Si respiro con el aire que me queda en mi vacío, si no me hablas igual te puedo escuchar, si no entiendo casa aquí a alzar la voz de alguna manera y decir que yo pienso distinto, yo quiero cambiar las cosas, quiero hacer cosas gigantescas. Veo mucha gente de Miraflores, hay gente que no es de Miraflores también, hay gente de Surco, de San Roque. Yo he sido Boy Scout también, San Francisco 120, siempre listos. Patrulla de Pardo, ¡miau!
bicicleta para el sur, las playas lindas del mundo, por Dios, unimos perdón.